Lo siento, Frank, creo que se equivoca. Reina alfil 3. Alfil come reina. Caballo come alfil. Mate. Acabo de notar un fallo en la unidad AE-35. Dentro de 72 horas el aparato quedará inutilizado. Siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. ¿IA? O sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. Del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Siguiente individuo, León Kowalski, ingeniero, disponible total, sección 15, nuevo empleado, 6 días. Adelante. Replication section, level 9. We have a B1 security alert. Stand by for ID check. Siéntese. Replication section, level 9. ¿Le importa si hablo? Me pongo nervioso cuando hago un test. Por favor, no se mueva. Disculpe. Ya me han hecho un test de inteligencia este año. No creí que tuviera que someterme. El tiempo de reacción es primordial. Por favor, ponga atención. Conteste lo más rápido que pueda. Muy bien. 1187 Unterwasser. Ese es mi hotel. ¿Qué? Donde yo vivo. ¿Un sitio bonito? Sí, eso creo. ¿Esto es parte del test? No, era solo por charlar. No es que sea de mi agrado. ¿Está usted en un desierto caminando por la arena cuando...? ¿Eso ya es el test? Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente... ¿En cuál? ¿Qué? ¿Qué ve, señor?
El desierto que sea, no importa, es hipotético. ¿Y por qué iba a estar allí? Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba, Leo. ¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas? El galápago yace sobre su espalda, con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede, y usted no le ayuda. ¿Qué quiere decir que no le ayudo? Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, Leo? Solo son preguntas, León. En respuesta a la suya le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. ¿Quiere que sigamos? Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca de su madre. ¿Mi madre? Sí. Le voy a hablar de mi madre. Could now play as well as a grandmaster, with all the benefits of hindsight. In the early moves of Game 6, playing by its book of openings, then in the mid-game analyzing millions of possible scenarios by sheer brute force, Deep Blue has led Kasparov into making a poor move. Kasparov is rattled. He defends what he can. But it's clear that the computer will reliably do what he himself would do. And he recognizes that he has already lost. On Deep Blue's 19th move, the champion resigns. For people watching around the world, it is a slow-motion moment. Deep Blue has defeated... is filled with nuance, slang, and metaphor. It's more than half the world's data, but computers couldn't understand it. Watson is a computer that uncovers meaning in our language and pinpoints the right answer instantly. Netherlands, this queen, her family, and cabinet fled to London. Maria. Who is Beatrix? No. Watson. Who is Wilhelmina? That is correct.